Saludos, saludos. Arnold, pon tu cámara ahí, Arnold, que te quiero ver. Pon la cámara tuya, Arnold, ahí. Que me dijo uno de los seguidores de este programa que a Arnold solo lo menciono y que él no se ve. Pero yo no lo veo tampoco. Yo no lo veo tampoco. Pero la cámara de Arnold parece que está fuera. La cámara de Arnold parece que está fuera de servicio. No la veo ahí por ningún lado. Entonces, en lo que Arno pone su cámara, porque me dijeron que mostrara quién es Arno. Míralo ahí, ese Arno. ¿Qué Ese quieren Arno no conmigo? es. ¿Un sancocho? Me dijeron que Arno solamente se menciona aquí y que no sale. Mira, Arno ahí donde está. Ah, señores, señores, la cuestión es que a mí personalmente no me gusta salir mucho en cámara. Yo salgo así de forma completamente aleatoria. Entonces la gente cree que la cámara que tú tienes solamente da ese pedacito que está ahí. Eso es lo que pasa. Ah, pero mira, dama. Bueno, el caso es que está complacido el amigo que me dijo que Arnold no salía, salió Arnold ahí. Señores, tenemos un programa bien cargado. No era el programa que originalmente yo quería hacer para hoy, pero tuve que variar la temática del programa de hoy por una razón sencilla. Se produjo un hecho que hay que darle seguimiento en el país, pero también se están produciendo eventos que hay que darle seguimiento, mucho seguimiento, porque vivimos, señores, vivimos en un país que está muy, pero muy mal por la negligencia de las autoridades que no están haciendo nada para mejorar lo que está pasando en este país. En este país hay que hacer algo, pero rápido, porque vamos por muy mal camino. Y qué bueno que en 2 meses y medio hay elecciones. Qué bueno que hay elecciones, que la gente puede ir a decidir cuál es o cuál sería el futuro de este país. Y qué bueno que contamos con candidatos que son patriotas, con candidatos que están preocupados por lo que está pasando en este país. Yo veo que aquí hay una componenda de un grupito que quiere asaltar la República Dominicana y quedarse con ella. Aquí hay una componenda, señores, y esa componenda es entre empresarios y políticos. Una componenda de empresarios y políticos que quieren quedarse con la República Dominicana. Pero no se va a poder. Y voy a comenzar de inmediato a repartir informaciones en este día porque hay muchas, muchas noticias. Voy a hablar de los candidatos presidenciales que están terciando para las elecciones de mayo. No se mueva porque eso es interesantísimo. También las estrategias que preparan Ramfis Domínguez Trujillo y el Cobrador para hacer sentir lo que será su proyecto de nación. Pero además, las reacciones por los llamados debates que se están preparando en República Dominicana. ¿Son debates o son allantes? Hablamos de eso más adelante. Porque la Policía Nacional de República Dominicana ha cerrado una novela. Le dieron fin a la novela llamada Kiko la Quema.
Kiko La Quema, un personaje que por más de 6 meses se convirtió en el personaje más buscado en la República Dominicana. A Kiko La Quema le dieron para abajo, le dieron quilín a Kiko La Quema en la colonia de Cambita. Vamos a ver el informe que ofrece la Policía Nacional sobre este operativo en el que le dieron quilín a Kiko La Quema. De nombre José Antonio Figuereo Bautista, conocido en el bajo mundo como Kiko La Quema, se convirtió en uno de los principales objetivos para los cuerpos de seguridad. En estas imágenes ustedes pueden ver todo lo que fue la dinámica, utilizando drones, utilizando los satélites para ubicar todos los lugares donde él pernoctaba en este proceso en que se mantuvo prófugo. Esto demuestra los niveles de profesionalidad, de inteligencia que se implementó para dar con la captura de esta estructura criminal y con el desenlace que anoche se registró durante un enfrentamiento donde este señor Kiko La Quema era acompañado de una menor de 15 años de edad con la cual mantenía una relación amorosa. Vamos a pasar al otro gráfico. Aquí ustedes pueden ver, estas son las armas que le fueron ocupadas luego del enfrentamiento que se registró en la carretera La Colonia, en la comunidad El Cacao, donde viajaba en este vehículo Hyundai blanco. Como ustedes pueden ver, es un fusil y una pistola Glock calibre 9 milímetros. Esta imagen que está censurada es de la menor de edad que le acompañaba y que hacemos reserva de su nombre y que por un tema investigativo reservamos su identidad. Podemos ver, ahí podemos pasar al próximo gráfico. Aquí ven ustedes todo lo que se trabajó en la operación Montaña. Estos son los miembros de la estructura criminal que ya han sido apresados y sometidos. Ustedes lo ven aquí. Todas estas evidencias, sustancias controladas, armas de fuego, vehículos, todas han sido ocupadas en esta estructura criminal que ha sido desmantelada y que hasta el momento permanece prófugo los nombrados Sandy Rosario Colón y Dawis Santana Junior, que está en ese extremo, el Pupi, el sicario, ya cayó abatido anteriormente. Después todos los demás han sido apresados, estos están cumpliendo medidas de coerción y estos tres están siendo investigados. Tenemos también preguntas que ustedes no han hecho, estos dos miembros de la institución están también en el proceso investigativo. Cualquier pregunta, estamos a sus órdenes. Dos agentes de la policía que forman parte de la estructura criminal están bajo investigación. Dice la policía que este señor, Kiko La Quema, era un delincuente completo que hacía de todo y que aparte de eso vivía haciendo daño a menores, que estaba conviviendo con una menor de 15 años cuando lo atraparon, pero que son varias las menores que este hombre habría hecho pues travesura con ella, y que era, dice la policía, una especie de depredador sexual, así lo describe en la policía. Y fue sepultado hoy allá en su pueblo natal de Cambita. Y a veces uno cuando ve esto tiene que preguntarse, pero Dios mío, ¿y cuánta gente detrás de un individuo tan cuestionado como este? ¿Cuánta gente en este sepelio?
¿Cuánta gente sepultándolo como si fuera un héroe? Uno vio esto y tiene que preguntarse, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en República Dominicana, donde la gente no está cuestionando al delincuente? ¿Qué está pasando? Que la gente ve el caso de este delincuente y lo celebra como si fuera un hecho de celebrar. Arnold, aquí tengo algunas imágenes del sepelio, no sé si tú puedes captarlas desde allá, del sepelio que hicieron allá en Campita y que parecía que era que estaban como sepultando a una personalidad, a alguien muy destacado de ese municipio, y era un sepelio de uno que era uno de los delincuentes más temidos de la República Dominicana. Ahí están. Vamos a ver si tenemos audio ahí. ¿Cuál es tu nombre? Bueno, ahí vemos esto que van en este sepelio, que son muchos, muchos que van ahí. Y yo me pregunto, ¿por qué seguimos, pues, dándole tanto respaldo a quien en la vida ha obrado mal? ¿Qué está pasando en este país? ¿Qué está pasando que no queremos ver cuando hay maldad en alguien? ¿Qué está pasando con la gente que se dedica a este tipo de crimen? ¿Qué está pasando con ellos que no quieren reconocer que fallaron? Ahora, la otra parte es, ¿por qué la policía tiene que agarrar a este señor y matarlo? ¿Por qué no atraparlo vivo y llevarlo para que él declare, para que él cante, para que él diga a quienes él tenía comprado en la policía, en la fiscalía, en la justicia, en todas partes? Porque a voces se dice en todo el pueblo de Campita que había una complicidad en las autoridades con Kiko La Quema y que por eso él tenía esa libertad para operar, una banda delincuencial como la que él encabezaba, porque tenía la protección de arriba. ¿Y qué pasa cuando es un caso como este, que dicen hay protección de arriba? Sencillo, señores, que cuando hay un caso como este, donde se dice que hay protección de arriba, buscan al fulano y le dan para abajo. Lo matan. ¿Y por qué lo matan? Porque si él canta, van a caer muchos santos. Y esos santos que pueden caer, pues lo que hacen es que dicen denle para abajo y lo matan. Muchas gracias a todos los que a esta hora están con nosotros en este canal, El Puerto TV, que siempre trae las grandes noticias. Cerramos el capítulo de Kiko La Quema. Kiko La Quema, el delincuente más buscado de República Dominicana, abatido por la policía.
en un supuesto intercambio de disparos donde le ocuparon armas automáticas y todo, pero no hay un policía herido. Yo no sé si él tiró o no tiró. Yo lo que sé es que lo mataron. ¿Y para qué lo mataron? Para que no hable. ¿Qué cree usted? ¿Por qué la policía ejecutó a Kiko La Quema? ¿Por qué no lo agarraron vivo y lo llevaron a la justicia? Espero su comentario aquí en El Puerto TV. Seguimos con más del contenido de este espacio en política.